canción ahí más allá. Estábamos en la recepción de la delegación de Masaya con Cristian Fajardo, estaba María Dilia, que es su esposa, y estaba la suegra de Cristian. Andaba yo con los dos escarcelados. Estuvimos en la recepción, nos admisionamos. La oficial que estaba en recepción, al vernos, nos trató de manera grosera, brusca, por decirlo de alguna manera. Nos estaba señalando de por qué llegamos, desde la recepción, porque eso no es común, eso no es normal, que la recepción tiene que cumplir con una función específica, y es anotar a las personas que llegan y darles el trámite, remitirlas a la unidad donde vayan a hacer tipo de trámite o consulta. Entonces, pero desde la recepción nos empezaron a decir de qué trámite íbamos a llegar a hacer, qué es lo que llegábamos a hacer. Y le dice Cristian, venimos nosotros a presentar una denuncia por la pérdida de un arma de fuego. ¿Y por qué venís hasta ahorita? ¿Y por qué haces las cosas cuando querés? Entonces, ¿qué andan haciendo hasta ahora? Si eso fue hace mucho tiempo, ¿por qué vení hoy? Entonces nosotros, pues, tratando de llevar la fiesta en paz, como dicen, ¿verdad? Nosotros, pues, hicimos caso omiso a eso. Únicamente Cristian le dijo, bueno, pero estamos aquí y queremos hacer las cosas bien. Entonces nos sentamos a esperar de que nos atendieran. Después Cristian fue llamado a una sala de donde le iban a recepcionar la denuncia, un oficial de policía, mujer. Este oficial, una vez que le pregunta los nombres a Cristian, ella se levanta de su silla y se ingresa a la delegación policial, me imagino que a consultar qué es lo que iba a pasar, porque ahí tenían a Cristian Fajardo, un escarcelado. ¿Cuál es mi susto? De que este oficial, al regresar, le dice a Cristian que tiene que meterse a una oficina que está dentro, la oficina de la Dirección de Auxilio Judicial de ahí de la delegación de Masaya. Cuando eso sucede, yo sigo a Cristian, porque mi temor, mi mayor temor era que detuvieran a Cristian. Entonces yo lo sigo e ingreso a una sala donde él ya estaba. Estaba con tres personas de civil y dos oficiales de policía. Estaban desde el momento en que entramos y estaban abordando a Cristian, era gritos, le gritaban de que estaba cometiendo delito, de que estaba portando ilegalmente un arma. Nos gritaban palabras groseras, nos decían que los abogados ahí no valen nada. Y nos estaban grabando en todo momento, todas las personas que estaban ahí nos estaban grabando. Entonces por eso me sorprende un video que aparece ahí totalmente editado, porque no sale en toda la grabación. Ese momento estuvimos aproximadamente unos 7 minutos en esa sala, en esa oficina. En eso a Cristian lo estaban agrediendo verbalmente, y yo intervine y le dije a Cristian que se abstuviera a decir nada, que yo iba a hablar con el oficial de policía. Yo le dije de que oficial, él no está cometiendo ningún delito, él no está portando ningún arma ilegal, él no está en posesión de ningún arma. Venimos a reportar el arma que fue extraviada por Cristian día antes de su detención. Entonces, lo que le achacaban a Cristian eran de que por qué vino hasta ahora, por qué no puso la denuncia, pero si estaba detenido, pasó casi un año detenido Cristian. Entonces, ¿en qué momento iba a venir? Y quería, pues cuando salió en libertad, debió haber venido la policía. Absurdo, ¿cómo va a ir Cristian a la delegación policial donde están los oficiales de policía que le dieron persecución a Cristian en todo el momento de la crisis, e iba a ir Cristian especialmente salir de la cárcel y ir a meterse a una estación de policía? Totalmente irracional lo que estaban pidiendo. Cristian llegó a la delegación porque el 25, un día antes de que nos presentáramos a la delegación policial, llegó oficiales de policía a la casa de la suegra de Cristian y le dijeron de que se tenía que presentar a ver la situación del arma. Y eso fue lo que hicimos. Cristian y yo nos hicimos presente a la delegación de Masaya para poner en conocimiento de la pérdida del arma y cumplir con el trámite que establece la ley 510. La ley 510 te establece que hay ciertos trámites cuando hay pérdida, hurto, robo del arma, y te tiene que cumplir con un procedimiento que establece la ley. Y eso es lo que queríamos nosotros cumplir con la ley. Llegamos, fuimos agredidos. Entonces, cuando yo veo que las cosas están saliéndose de control y que las personas que estaban ahí estaban muy agresivas, entonces yo le pedí a Cristian que nos fuéramos. Entonces Cristian, le digo yo, vámonos, salí, le digo yo. Entonces yo lo conduzco a él, a la recepción, y le digo, retírate primero vos, yo voy a ir a pedir los documentos. Entonces cuando yo le pido los documentos, entro nuevamente a la oficina, me dicen que no me van a dar nada. Entonces, cuando eso me dice, y te me salís ya, me dice el oficial de policía que me está acusando, y te me salís ya. Entonces le digo yo, espéreme, le digo que necesito que me escuche, necesito los documentos. Entonces me dice él, nada te voy a dar, aquí vos no tenés nada, me dice. Y andate ya, me dice.
Entonces le digo yo, por favor, no me falte al respeto. Entonces en ese momento él me empuja, queriéndome sacar de la sala, y entonces en ese momento yo me sentí agredida, porque el oficial no tiene autoridad para agredir a ninguna persona, y mucho menos a una mujer. Entonces me sentí ofendida y yo le di una bofetada. Y eso fue lo que sucedió. Y que en ese momento, pues, dos oficiales de policía me agarraron por el cuello, por detrás, y me estaban asfixiando, y me botaron al suelo y me llevaron detenida. Yo como abogada, yo soy abogada penalista, fui 11 años fiscal del Ministerio Público. Conozco perfectamente la ley, sé cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, y conozco perfectamente que los hechos que se me están acusando son atípicos. Esto quiere decir que yo no he cometido ningún delito. Jamás pude haber obstruido la función policial, porque lo que hizo el oficial no está dentro de sus funciones. Lo que hizo el oficial de policía es un abuso hacia mi persona, fue un abuso de la autoridad y una falta de respeto hacia la ciudadanía, hacia los abogados, a las personas, a cada una de las personas que acudimos a la autoridad policial a realizar cualquier tipo de trámite. Lo que el oficial hizo no está dentro de sus funciones. Entonces, nunca pude cometer el delito de obstrucción de funciones. Entonces, de permitir el juez y el fiscal, de permitir al fiscal haber acusado esos hechos denunciados por la policía, y al haber admitido el juez esos hechos denunciados por la policía y acusados por el Ministerio Público, estaríamos aceptando de que la policía, dentro de sus funciones, se encuentra agredir a las personas que llegamos a acceder a los servicios de la autoridad policial. Entonces, y eso no está contemplado de la ley. Esa acusación que me fue presentada y la que voy a enfrentar un proceso es totalmente absurda e ilegal, violentándome mis derechos como ciudadana, como abogada, y no voy a permitir de que esto siga ocurriendo. No voy a permitir, como ya lo dije, dejarme maltratar por ninguna persona. Todos merecemos respeto en igualdad. Y el oficial de policía, todos los oficiales de policía se deben a la ley, tienen que actuar conforme a la ley. El lema de la policía, honor, seguridad y servicio, no lo están cumpliendo. Analizando el caso bajo la teoría del delito, ¿sería el oficial de policía quien cometió un delito al agredirlo usted entonces? Habría que analizar detenidamente el delito de abuso de autoridad, por supuesto. ¿Y usted estaría actuando bajo legítima defensa en todo caso? Por supuesto, porque él me agredió. Yo actué por una agresión ilegítima que cometió el oficial en contra mía. Y peor aún, me está denunciando y acusando. Por su mal actuar, me está acusando a mí. Entonces, pasé de ser víctima a ser victimario. Y él de victimario a víctima. El delito de obstrucción de funciones es un delito considerado por la norma procesal penal como un delito menos grave. Entonces, en estricto apego a la ley, ese delito se tiene que ver con medidas alternas. Hubiera sido un abuso más haberme impuesto una prisión preventiva, porque no lo contempla. Ese tipo penal es menos grave, es un delito leve y no debe de ser visto bajo prisión preventiva, porque la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional. Se imponen delitos graves, de naturaleza grave. Suscríbase a Nicaragua Investiga. Más información en www.nicaraguainvestiga.com.